Santander y sigo viviendo en Santander, nunca he dejado de vivir aquí. Y hace muchos años, en el año 57, en la calle Castilla. Concretamente empecé, viví los primeros años en García Morato. O sea, la calle Castilla. Nos cambiamos a Nicolás Almerón, seguíamos en la calle Castilla y luego ya me casé y bueno, pues donde vivo ahora, cerquita de aquí, Cáncer. Nacida el 4 de julio. Yo creo que sí, aunque no soy yo muy creyente de esto de la astrología, pero hay cosas que sí. Pues a lo que hacían, bueno, pues todos los niños de mi época, jugábamos en el patio de mi casa y aunque no era particular, había tres bloques y jugábamos ahí todos los niños del barrio y era muy divertido. Había un solar que estaba luego, ya se edificó y ahí jugábamos, bueno, a las aventuras, a encontrar, pues no sé, habría de todo. Y había mucho, pues un coche abandonado, bueno, esas cosas de los años 60. Cuando yo ya tenía 8, 10, 12 años y siempre ahí en ese patio. La verdad que siempre he tenido suerte de tener momentos muy felices en mi vida y la juventud y la infancia sobre todo felicísimas. Y por supuesto ahora también tengo, gracias a Dios, buenos momentos porque me acompaña y me ha acompañado siempre una familia maravillosa, buenos amigos, una hija estupenda y un marido precioso. Monja, pero misionera. Sí, me parecía maravilloso. Pero más que monja, es ser misionera. Eso sí que me gustaba muchísimo. Hola. Y luego enfermera, también soñaba con ser. Me ha gustado muy. Por eso te digo que un poco de cáncer sí que tenía. Eso de cuidar y ser maternal, a pesar de que luego soy un poco así, un poco cursi, soy muy. No sé, como una monja alférez. A los 14. Fíjate que, bueno, como diría mi madre, qué tempranera. ¿Cómo? Antonio, como tú. Fuimos novios casi 9 años, fíjate. En pandilla casi todo el tiempo. Teníamos una pandilla estupenda de chicos y chicas que nos unimos. Y la verdad que fueron, como te decía, una juventud maravillosa. Estudié en la Sagrada Familia. Luego en las Teresianas y luego trabajaba y estudiaba. Hice graduado social, técnico, ya sabéis, en Derecho Laboral, he hecho una carrera de 3 años y he trabajado desde los 18 hasta ahora en varias cosas. He sido profesora en una academia, he trabajado en el INEM, luego he tenido una copistería y era autónoma, donde hacía, bueno, planos, fotocopias, encuadernaciones y luego ya pues estoy aquí hace 18 años, muchísimo. Pues a mi hermana, que es una persona maravillosa sin la cual yo no podría haber hecho la mitad de las cosas que he hecho. Es un tema que me da muchísimo miedo. Pues no lo sé, espero que todo eso que nos han enseñado. Lo que espero sobre todo es que estemos en paz, no sé de qué manera, pero que no sea tan duro, terrible. A mí me da mucho miedo morirme, me da mucho miedo, más que la muerte, el morirme, el perder de estar con la gente que quiero. Me da mucho miedo, no sé lo que va a haber después, espero que paz y espero que bueno, por lo menos ausencia total, claro, de dolor y de todas esas cosas que nos preocupan cuando estamos vivos. Bien, yo creo que bien. A mi marido le encanta cómo cocino. No sé si porque no le queda más remedio, pero me gusta cocinar, me relaja mucho. Pues la tortilla de patata, la ensaladilla rusa, una quiche rica así con de todo. Cuando no sabes qué hacer, pues echas ahí un poco de todo. Me encanta. Hay muchas cosas que ya no como, que no puedo comer. Bueno, tengo un problema con la boca y entonces adoro los purés, las cremas, también me encantan. La verdad que siempre, de pequeñita no, pero siempre he sido buena comedora. Y el pan me chifla. He fumado mucho, muchos años. Tristemente. Pues en España, de verdad, aunque suene fatal, Santander. Santander, me encanta. Parar
unos días de trabajo y estar en Santander. Pero de esa manera despreocupada cuando estás de vacaciones me encanta. Me encanta ir a Madrid, que ya sé que no es un destino muy, muy veraniego, pero también me encanta. Europa, pues algún sitio que ya conozca, pues Roma, me encantó. Portugal también me gustó muchísimo. Solo conozco el sur y fui muy feliz. Fui en mi viaje de novios y tengo unos recuerdos estupendos. Y en el mundo, pues mira, algo que no voy a conseguir porque no lo he hecho ya y ya no lo voy a hacer, conocer Nueva York. Siempre me encantó, me parecía, bueno, que tenía que conocer Nueva York desde que tengo 18 años. Pues no lo he conseguido, por unas cosas o por otras, y ese sitio me gustaría conocer. Y muchísimos más, claro. La Virgen del Carmen, la que más. Era mi madre y lo heredé. Pues ya sé que es un clásico, pero cuando tuve a mi hija, cuando mi hija, bueno, siempre casi todos en torno a lo íntimo, a la familia, a mis queridísimos amigos. Pues supongo que muchos dirán que sí, no me parece que sea yo una persona de mucha manía. No, no tengo manías inconfesables tampoco, que sería mucho más divertido. Confesables, pues supongo que sí, me lo dirán los demás, o lo verán los demás, me considero muy normalita. Muchos porque me fascina leer, pero me ha marcado, fíjate, Jane Austen, me encantaba, desde los 14 años la leía, mi padre me lo recomendó. Me encanta todo el siglo XIX, me encanta Dickens, me encantan, bueno, pues todas esas historias tremendas, pero que acaban bien, y bueno, y la descripción de los personajes y todo eso, como la descripción de Jane Austen de las mujeres, y eso me encanta y sí que influye en mi vida. No, profesionalmente o con los pasos bien dados, no. Bailotear, hace muchísimo que no bailo, me atrevo con cualquier cosa, pero, o sea, no sé los pasos ni de las sevillanas ni de nada. Ser conquistada. Ya, yo creo que a estas alturas de la vida quiero que me conquisten. Yo ya no quiero conquistar. ¿Qué? No, de ninguna manera. Pues fíjate, ya no bebo vino, pero me chiflaba el vino blanco muy frío de la uva, esa Riesling un poco dulce. No sé si se dice así. Ahora me encanta y bebo poquísimo, una vez cada 15 días, un vermú de Solera rico rebajado con agüita y con naranja. Me encanta. Y el champán, eso no he perdido la costumbre. Muy de vez en cuando. No, hace muchísimos años que no tomo copas, ni tonis, ni nada de esas cosas. No, no me gusta. La muerte. La muerte y la falta de lealtad. Y la envidia. Me dan miedo. Y muchísima empedernida. Rozando en todo lo cursi que quieras. Sí, sí la he sentido, más de una vez. Regional, Ajima igual, por su valentía, su honestidad, su coraje, su bondad y su generosidad. Ama esta ciudad y yo creo que la ciudad cada día la ama más, porque es que se lo merece. Es compañera, amiga, queridísima para mí y admiradísima por mí. A nivel nacional, pues a muchos periodistas valientes, a todos los médicos, no te voy a dar un nombre, fíjate, porque no se me ocurre alguien que sobresalga en mi admiración más que otro. Bueno, todas las organizaciones que son generosamente solidarias y que ayudan a los demás de verdad, eso desde luego. A nivel mundial a muchos. Sobre todo, bueno, a muchos escritores que me han hecho muy feliz y me han acompañado tantos días de mi vida que si no me hubiera aburrido, palabra que gracias a Dios conozco de palabra pero no de haberlo pensado. Y luego pues también a muchísima gente, no me atrevo a decirte un nombre, fíjate, Cristóbal Colón, Shakespeare, toda esa gente que bueno, te digo lo mismo, que trabaja de verdad por los demás, que se sacrifica, y que es generosa, y que es valiente, que tiene coraje, toda esa gente pequeña o grande la admiro profundamente. También a nivel internacional,
Esas mujeres como Thatcher o Merkel, que han tenido que luchar tanto para conseguir cosas. Y tristemente, hasta hace poco hemos tenido que tener actitudes o comportamientos de hombre para que se nos valorara. Pues esas mujeres que han llegado ahí arriba y que han tenido que tomar decisiones durísimas y las han tomado y han tenido familia, han sido madres y hermanas y esposas, me parece que tienen un mérito maravilloso. Y todas esas mujeres que luchan por, bueno, pues porque se acabe la violencia, todas esas mujeres que han luchado y que han sufrido mucho, claro, todas me merecen una admiración profunda. Pues ahora mismo series no veo, todas las películas antiguas. Mira, he estado viendo ayer, viendo otra vez una, me parece que es de Capra, no es que bello es vivir, es vive como quieres, o vive como quieras. Todas las películas antiguas, las americanas, lo siento, las españolas también me divierten muchísimo. Me gusta muchísimo el cine, me gustaba con locura. Ahora también, pero lo que más me gusta es leer. Poco tiempo tengo para escuchar la radio y me encanta. La escucho porque mi marido la escucha y a veces le digo, quítate el pinganillo y la oímos juntos. Rugby, porque mi hija es muy jugadora de rugby, muy campeona de Europa y mundialista, y bueno, y mi cuñado es también... A nivel de fútbol... Mi hijo, pues el Real Madrid, a mí me gusta, y el Atlético de Madrid, bueno, todo, no soy nada futbolera, ya lo siento. El egoísmo, la tiranía... Yo creo que España, tristemente, no lo puedo mencionar. Bueno... No sé, porque podría decirte Suiza, porque así desde fuera parece como muy organizado, muy... No sabría decirte. Ojalá lo fuera España y yo creo que, bueno, con el tiempo vamos a volver a ser lo que hemos sido siempre. Grandes hombres y mujeres. Podría decirte que con un poquitín de francés, pero hace tantos años que no lo practico que puedo... Poquita cosa, nada. No me desenvuelvo. Pues fíjate, tampoco he sido yo en la vida... ambiciosa en el sentido de quisiera... No, creo que ha cumplido todos mis sueños, menos ese que te cuento que es una tontería. No, bueno, pues ahora mismo estoy tan a gusto con lo que tengo que no te diría sueños. Bueno, pues ya te digo, algún viaje a lo mejor, algún país que no he podido conocer, ni voy a conocer, pero tampoco me quita el sueño en absoluto. Pues regional no sabría decirte muchos. Mira, ahora vamos a presentar una cosita con grupos de aquí. No te podría decir un nombre porque no lo recuerdo. A nivel nacional, también muchísimos. De aquella época, bueno, pues yo soy de la época de los 80, Mecano, Alaska, toda esa historia me gusta. Siempre me gustó muchísimo el pop, en cualquier época. Y a nivel internacional, muchísimos, fíjate, los Beatles, separados en el 69, yo todavía lo recuerdo como plena actualidad. Y Queen, fíjate, a mí Queen me ha gustado siempre tanto, y muchísimos más, ¿eh? Pero bueno, ahora sí, de repente se me ocurren estos. Claro, sí, cocinas. Alguna vez sí, pero últimamente, nunca lo hacía. Ahora, a veces canto cuando me ducho, sí. Y tú nunca, no recuerdo haberlo hecho, pero desde un tiempo a esta parte sí. No siempre, pero alguna vez sí. Pues el azul marino, el negro, todos los que tienen que ver con el beige, el 21, el día que nació mi hija, pero te podría decir el 4, que es el día que nací yo, pero el 21 me gusta, como el juego. Gonzalo, un día estábamos reunidos en una cena de amigos, una reunión de amigos y me lo propuso, me dice, Carmen, ¿qué te parece? Yo me quedé como sin aire. Nunca he tenido aspiración, ni ha sido parte de esos posibles sueños que podía tener. Yo quisiera ser, pues, monja, o enfermera, o actriz, o política, nunca. Y bueno, pues le dije que me dejara pensar un poquitín y bueno, le dije que sí. Y aquí estoy, hace 18 años. Empecé con Parques y Jardines, Igualdad, Mujer. Luego con Medio Ambiente, seguí con Parques, Festejos, Aguas,
Inmigración, a nivel profesional, seguir cuidando, que es mi deber quiero decir como concejalía concreta, que son barrios y participación ciudadana, también servicios generales y servicios técnicos, pero va, es como un todo, es el día a día de la ciudad, que la ciudad sea amable con sus vecinos, que sus vecinos se sientan bien, que se sientan acogidos, que se sientan escuchados y que cada día participen más con nosotros. A mí me parece maravilloso, un honor enorme que yo sea la concejala de barrios que trate con los vecinos, aunque todos mis compañeros lo hacen y la alcaldesa sobremanera, pero bueno, que ellos sean escuchados, que sean atendidos, que se sientan felices y que estén orgullosos de su ciudad, porque su ciudad les quiere y su ciudad es amable y acogedora. Y por favor que participen, que nos hagan saber todo lo que necesitan, todo lo que no les gusta, lo que les gusta. Eso para mí son los objetivos, que sea una ciudad hecha por todos y que sean felices en esta ciudad. Entre las asociaciones de vecinos hay también de todo. Ten en cuenta que hay muchos presidentes y miembros de la asociación siguen con los años. Yo creo que, y no sé si sonará inmodestia, que no tienen los motivos como para tener que protestar y que parar las calles. Yo creo que se les atienda, que se les escucha, que es lo único que han pedido, que se les escuche y se les dé la razón cuando la tienen y cuando piden algo que entendemos que no se puede o no se debe, se explica y se cuenta. Quiero decir que ese tipo de actividad beligerante ya no, por lo menos yo no lo vivo, por supuesto hemos pasado el Metrotús, hemos pasado pues las protestas por las... No lo voy a saber decir, ya veis que... Los espigones, por los espigones, etcétera. Pero bueno, oye, se ha hablado, se ha razonado y se han contestado a todas las cosas. Una vez diciendo que sí, otras veces diciendo, oye, que esto tiene que seguir. O sea, yo creo que por eso mismo las asociaciones, salvo excepciones, están contentas, tienen una... algo que es estupendo, la confianza para llegar a este ayuntamiento, venir al despacho o al despacho del concejal que tiene, que sea el motivo de o la causa de su problema y ser escuchado, que es importantísimo que se sientan escuchados. Hay mucha gente que viene, que no, por favor, estamos a su servicio, es que yo me gustaría que todos lo entendieran, estamos a su servicio, no ellos tienen que estar como, no. Tienen que ser nuestros jefes, razonables y bueno, y generosos, porque nos, a veces fallamos y a veces, y nada más. Depende un poco de, bueno, como siempre, del nivel de pandemia. Ya me están llamando a alguna asociación que vamos a acercarme, entonces, bueno, pues con prudencia, quizá tímidamente, no como se podía hacer hace 2 años, pero algún pellizquito sí que... espero que podamos hacer, siempre atendiendo a la seguridad absoluta. Este año es de quizá un poquito y el año que viene ya preparados para, si Dios quiere, para, bueno, pues para por lo menos estar como siempre. Y no voy a decir la nueva normalidad, que es una palabra que me espeluzna. Bueno, pues tuve un problema grave que afortunadamente pude salir de él, me ha quedado una parte un poquitín más tontuca, pero bueno, creo que lo importante está bien, estoy lúcida, he aprendido a leer, he aprendido a andar, he aprendido los números, porque es increíble lo de la cabeza, lo del cerebro. No sabía qué era el 7 y qué era el 4, no sabía cómo marcar un teléfono, no sabía. Ahora me cuesta por la mano, no la... Pero es impresionante, y luego con ejercicios y con constancia, de repente es como si se reseteara todo y de repente cuando lo de leer, no podía, no sabía leer, era imposible. Y para mí era traumático porque leer para mí es muy importante. Y de repente entendí una palabra y a partir de ahí fue, no te digo a todo correr, pero ya fui poco a poco, me emocioné muchísimo. ¿Recuerdas esa palabra? Querida Carmen, era una, fíjate, querida, era una
unas flores que me mandaba una amiga que se había enterado que me había puesto mala y que ya estaba pues poco a poco y me mandó las flores. Querida Carmen, y querida lo entendí, y la Q era de las letras que no era capaz. Y así, fíjate que ahora que me lo dices, es bonito, querida Carmen. Bueno, pues sí, y además de una amiga muy, muy querida.